Mi nombre es Octavio Mercado. Estoy formado originalmente como diseñador de la comunicación gráfica en la Universidad de Xochimilco. Después hice un posgrado en creatividad para el diseño en la Escuela de Diseño de Lima. Posteriormente la maestría y estoy terminando el doctorado en Historia del Arte en la UNAM. Por lo mismo, mis intereses están vinculados a esta conexión entre diseño, imagen, cultura, teñidos por las posibles aplicaciones que hay con nuevas tecnologías. En el campo profesional y una parte de mi investigación se acerca a esas cuestiones. Trabajé sobre todo en el desarrollo de sitios de internet y en cuestiones que tienen que ver con animación 3D. Por lo mismo, estas aplicaciones de nuevas tecnologías, sobre todo en estos campos, el del hipertexto, internet y la imagen en movimiento a partir de estos recursos tecnológicos, son cuestiones en las cuales me interesa moverme y hay como temas específicos que se desprenden de ahí, diseño de interfaces, cuestiones que tienen que ver con usabilidad, con la propia noción de hipertexto, con la configuración de otras formas narrativas no lineales o la vinculación con tecnologías un tanto más recientes como realidad virtual y realidad aumentada. En estos dos últimos elementos es donde estoy comenzando a reorientar mi investigación. Lo que podemos percibir físicamente en esta capa de la realidad física frente a las capas de información digital que se sobreponen para conformar el concepto de realidad aumentada.